súper queriendo, como no teníamos nada que hacer ahorita en la noche, vinimos con Juan a ver una película. Vamos a ver El Gato con Botas. Así que él está ahorita comprando afuera las entradas. Y les voy a mostrar un poquito. Les voy a mostrar un poquito aquí cómo son las salas de cine aquí en este país. Bueno, en Texas. Esta es una sala normal, no es una sala fancy, cara ni nada de eso. Como se mira un poquito ahorita, estas cositas amarillas es porque creo que están trapeando el piso y limpiando. Faltan 20 minutos para la película, entonces Juan va a intentar darme un regalo. A ver. Espérate que deje de temblar. Oh my gosh. Oh. Tienes que esperar que deje de temblar y se quede quietito. Segundo dólar. Ponerse una de estas maquinitas aquí ha de ser bueno, mira, nadie gana. A ver. Pero espérate que se... Aquí, mira, este de aquí que está aquí, aquí paradito. Mira. Es que ese ya está. Ok. Ese que está boca abajo. Apenita. ¡Ay! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Eso fue trampa! ¡Eso es trampa! Tercer dólar. Ok, inténtale a ese de ahí, mira, ese de la esquinita. ¡No! Ese está ya listo. Este está muy a la pared. Ese de la esquina, ese. Eso, a ese mismo. Yo te dije más allá. ¡Ay! No te muevas, no te muevas. Ay, 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 no me pellizques. Ay, ay, ay. ¡Hasta jóvenes! ¡Ganamos! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! Me pellizco, Juan. ¡Ay, ay, ay! ¡Saca el peluche, Juan! ¡Saca el peluche! Vamos a ver, el gato con botas. A ver, Juan. Y es difícil sacar esas pendejaditas aquí, ¿no? Bueno, nos tocó el cuarto número uno. Aquí, abre, Juan, abre. Entonces, miren. Aquí les voy a mostrar un poquito. Venimos muy temprano, pero no importa. Agarramos un asiento bueno. Uy, hay gente. A pesar que ya hay gente, pero... A ver, aquí hay F7. Ya estamos aquí en la entrada. Miren, así son los asientitos. Esta mesita la puedes traer hacia ti así. Y con este botoncito de acá, te sube las piernitas para que estés cómodo. Miren. Y ahí miras la película medio acostadito. Y si te quedas dormido, ya no es responsabilidad. Si nos quedamos dormidos, ya no es responsabilidad nuestra. Miren, ahorita no hay mucha gente. Ahí está. Morna.
Buenas tardes, mis pajaritos, ¿cómo están? Hoy es mi primer día de clases. Hoy, para evitar cualquier problema, para asegurarme configurar bien el programa de la escuela, de la universidad, todo, hoy no me fui al gimnasio. Ya son las 3 de la tarde y me la he pasado todo el día programando, haciendo unos cursos que hay que hacer antes de que se abran todas las clases. Y entonces ahorita ya estaba completando algunos cursos, algunas cosas que tengo que hacer. Entonces, antes de que se me abran, para poder desactivar todas estas clases de aquí, tengo que completar estos cursos. Ahorita ya terminé uno que me demoró un montón y tengo que abrir la introducción y establish snapshot, dice, no sé. Bueno, aquí tienen que estar las dos señales de visto, voy el 33%, pero ya me dio hambre. Así que ahorita estoy haciéndome mi avenita, y voy a aprovechar que mi hijo está aquí también para que me ayude, porque hay cositas que no entiendo. Él ya es experto en la escuela online, entonces él me va a ayudar un poquito de cómo desbloquear y cómo abrir las clases y todas esas cositas. Creo que tengo que bajar un programa. El programa se llama AutoCAD, es donde voy a estar aprendiendo a hacer los dibujos. Y ya, y eso, mis pajaritos. Mi avenita ya está lista. Y eso me voy a poner a hacer ahorita. Ya vengo, voy a comer un poquito. Bueno, mientras como voy a seguir escuchando los videos y leyendo esta introducción, porque ya solamente me faltan 3 horas. La clase empieza a las 6 de la tarde y son las 3 de la tarde. Entonces tengo que hacer esto ya. Y eso, amiguitos, vamos a ver cómo me va en mi escuela, yo aquí toda estudiosa. Ahí está. Y aquí mi compañero leal, ¿no? Bueno, pajaritos, ahorita les voy a mostrar. Estoy muy emocionado porque ya logré hacer mi primer dibujo. Les voy a mostrar aquí. ¡Miren! Ya hice mi primer dibujo en AutoCAD y ahorita voy a hacer otro dibujo. Me costó mucho más o menos entender, pero miren, ahorita me van a enseñar a hacer ese dibujo. A la final tuve que poner así la laptop aquí y la computadora aquí, porque necesito todo el espacio para poder hacer y ver los comandos más claro. Entonces prendí esta computadora viejita que tengo aquí. Entonces aquí estoy viendo las clases, viendo los videos, y al mismo tiempo que estoy viendo los videos voy practicando acá, porque cada video que vemos ahorita creo que voy a ver más o menos ¿dónde está? Aquí debe estar. Ahorita tengo que ver como 7 videos. Voy en el número 2. Tengo que ver como 7 videos. Este es el dibujo y me dan aquí el video de cómo hacer ese dibujo. Entonces, mientras veo el video, tengo que ir practicando. Después, ese dibujo lo tengo que guardar y después lo tengo que subir en el sistema o en un folder que tiene ahí el maestro que nos está supuestamente enseñando, ¿no? YouTube es el que me está enseñando ahorita. Y una vez que haga eso, tengo que subir todos estos ejemplos que estoy viendo ahorita. Los tengo que subir ahí y después ya me califican y puedo seguir a la siguiente clase. Ahorita ya voy un poquito retrasada porque hace un día activaron ya otra clase. Ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo voy a aprender a hacer el siguiente dibujo. El uno ya no lo hice porque estaba sufre y sufre, Dios mío. No entendía cómo hacerlo, borraba, regresaba, borraba, cerré todo, volví a abrir. Por eso me gusta ir a las clases presenciales para preguntar. Pero no, ya viendo con cuidado el video, sí explica bien. Así que ahorita voy a hacer mi segundo dibujo, mis dos primeros dibujitos. Va muy rápido. Ya. Ahí lo dibujé. Ahí está. Ahí está. Mi segundo dibujo. 1, 2.
Aquí está. No, no, menos, menos. 40. Día número 50. Menos. Día número 45. Por ahí. Aquí está el chef Juan. Grandote y tontote. Con un patito. En esa esquinita de allá ponle, porque ese se corre bastante. Ajá. Cuidado, igual se mete. Ahí no más. Mucho. Ah, pues menos. No, Juan. Ellos necesitan agarrar raíz. Y ahí. Tápales. Y aplástale apenitas, aplástale. Ya, ahí nomás. ¿Y estos semillas? ¿Qué más semillas? No, esos son abonitos. ¿Qué? Abonos. Ya, ahí déjale. Todos los días ahorita estoy... ¿Qué te plantaste ahí? Melones. Melones, a ver si se nos da. Ay, ay, ay. Es que mi mamita había comprado melones. Yo, un melón, yo también compré un melón. Y pues salieron buenas semillitas. Miren. Aquí está. Nos cogimos un poquito de las semillitas para ver si también se nos dan los meloncitos afuera. Pajaritos. Ahorita ya es otro día. Me voy a ir a la tienda a comprar unos guantecitos para el oven. Miren lo que ha pasado. Aquí, sí. Miren cómo ya se quemaron, ya resistieron. Estos ya los he tenido varios años. Entonces ya es tiempo de cambiarlo. Estábamos cocinando un steak, un filet mignon con Juan, riquísimo. Ya aprendí a hacerlo. Y pues... estamos, ando cansada, me distraen mucho las clases, hasta estoy soñando con los dibujos que estamos haciendo en las clases. He pasado muy ocupada todos estos días, no he grabado mucho, de hecho ya han pasado varias semanitas desde que lo último que puse al principio, lo del video, lo de las clases. Y no, pues ahorita voy a tratar de ya cerrar este videito. Les voy a grabar si puedo un poquito de lo que voy a ir a la tienda, porque también tengo que ir a comprar un spring para cortar los filos del grass de afuera del patio, porque en este fin de semana que pasó lo estaba cortando y al momento que estaba haciendo los filos se me acabó el spring. Spring se llama ese hilito que va en el wired. Wired se llama también la máquina. No sé ni cómo se llama, pero bueno, tengo que comprar eso, tengo que comprar esos guantes y por supuesto me voy a distraer ahí en la tienda un poquito. ¡Gamos, pajaritos! Miren un granito que me ha salido aquí, creo que voy a ser mamá. Esa es la tienda que les digo. Home Goods. Aquí sí voy a agarrar un cochecito porque a veces no agarro cochecito y a la final termino con varias cositas. Y salgo a buscar un cochecito. Aquí fue donde compré el mueble, no sé si se acuerdan. Miren qué linda es esta tienda. Es que yo me la paso horas cuando vengo para acá. Oh my gosh. Y aquí está. Miren, aquí está. Pero me gusta como un color plomito. Por si acaso voy a tener en mano este beige. $5.99. Duran años. Entonces voy a ver si hay otro color. Como grisecito, plomito, para que combine con la cocina y los muebles. Ay, qué cosas tan bonitas hay aquí. Miren este jarroncito. Ay, y me vine el área de la ropa. Ay, qué sufrimiento. Esto. Ay, es todo lo que me voy a probar. Voy a ver qué tal me queda, nada más. No vas a comprar nada, pajarita. No vas a comprar. Si es que me queda algo y me gusta, nada más. Esta es la primera prenda. Este pantaloncito. Está bien cómodo, no me aprieta. Pero el único problema es que me queda largo. Mire, me queda muy largo. Segunda prenda. Me gusta cómo me queda porque no tendría que cortarle basta. Si ven, llega justo ahí al tobillito. Y arma bonito. Miren.
No se me. Y me gusta el color. Y me gusta el precio. Normalmente 68. Aquí en la tienda están 16.99. Tercera prenda. Este pantalón es más flojito. Flojito de las bastas. Igual, mire. No le voy a tener que cortar nada. Queda justo ahí. Si me pongo con taquitos o algo. El único problema es que yo siempre tengo este problema a veces con los pantalones. Es que está bonito aquí. Arma bonito. Pero atrás me queda este espacio. Miren. Ahí está. Siempre tengo el problema con esta parte a veces de los pantalones. Miren. Entonces ya no se ve. Al menos que me ponga un cinturón. Una correa. Pero correas no me gusta usar mucho. Así que este creo que no. Tercera y cuarta prenda. El topsito, sí. Porque últimamente ando usando así topsitos con vestidos. O topsitos con pantalones. Se me hacen muy cómodos. Vienen ya con el brasier adentro incluido. Me gusta mucho. Y esta faldita por la cadera no me subió. Así que me la tuve que poner por los brazos. Pero no... No me convence mucho el color, aunque me gusta mucho esta parte de aquí, pero tampoco es tanto para poder mostrar la piernita. Ay, ay, ay. Pero ahí está. No, solo el topsito. En esta ocasión solo el topsito. Y la última piecita, que es este pantalón. No me gustó mucho porque me queda muy, muy apretado de aquí hasta arriba y no sube mucho. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de salmón, de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mamacita? Vamos a ver los zapatos. Pedazo de jamón. De salmón, dije, ¿no? 8 de la noche. ¿A qué hora vine? Como a las 7. No me demoré casi una hora. Miren, 8 y 1 de la noche. Todavía como las 6 de la tarde. Y en el verano está así hasta las 9 de la noche. Entonces ahorita me voy a ir a la tienda, a la ferretería, a comprar el spring que les dije para hacer los sides y los filos del patio. Y ya me voy a la casa, como siempre aquí vine. Me gusta mucho esta tienda porque siempre encuentro algo bonito para mí y baratito. Bueno, bonito y barato. Entonces vine a comprar esas cositas para los guantes del horno, pero me fui a la sección de ropa, no pude evitarlo, no pude evitarlo, pero ahí está, y les dejé una muestrita de más o menos cómo es la ropa aquí. Casi siempre yo encuentro a mi medida, me gusta mucho esta tienda. Y ya, vámonos ahorita para comprar eso, y mañana en la mañana voy a cortar los filitos de mi césped. He llegado, amiguitos, a la ferretería. Aquí sí entro y salgo, van a ver. Aquí sí no tengo mucho que buscar, que aquí es una ferretería y solo quiero comprar una cosa y me voy. Ahorita me acordé que aquí compramos los guantes para lavar los platos, entonces voy a llevar de una vez eso. Hay de varios modelitos y el que yo necesito son estos, vienen tres, miren, 3 por $24. Pues esta cosita, poner en la maquinita y cortar los filos del césped. Y aquí está. Ya me voy a la casa porque ya estoy cansada a tomarme una copita de vino.